muere Norberto, es participante de Enamorándonos Estados Unidos de América. La noticia de su muerte la dieron a conocer en las redes sociales del reality show de Unimas este martes 19 de diciembre. Despedimos a Norberto, uno de los amorosos más queridos de Enamorándonos Estados Unidos de América y enviamos nuestro pésame y un fuerte abrazo a su familia y amigos. Descanse en paz, indicaron. Dicho mensaje lo acompañaron con un vídeo en el que se recopilan algunos de los momentos que él pasó en la popular emisión. En el TikTok del canal, Camila Cucilla, hija de Norberto, recurrió a los comentarios del post dedicado a él ayer para externar su agradecimiento. Gracias, emoji de manos rezando, un y más por este homenaje a mi papá, escribió. Un abrazo fuerte, fue la respuesta que recibió instantáneamente. En su propio perfil de la plataforma digital, la joven subió hace cinco días una serie de fotografías en las que se puede ver a su padre en diferentes momentos de su vida. El cielo ha ganado un ángel. Te extrañaré, papá, pero sé que estás en un lugar mejor, anotó en la descripción del material, musicalizado con el tema Confieso de Cani García. Aunque Camila no brindó detalles de la causa del deceso de Norberto, Silvi Cucilla, quien asegura ser su pariente, habló al respecto. Desde su cuenta de la red social ella explicó en la publicación hecha por Enamorándonos Estados Unidos de América, no era viejo mi hermano, su corazón falló. Él era puro amor, pura risa, amor del bueno. No lo puedo creer que te haya sido, hermano, añadió sin entrar en pormenores. Su presentadora, Ana Patricia Gámez, fue una de las primeras en reaccionar y anotar en Instagram, Dios lo tenga en su gloria. Miguel Silvas, otro de los amorosos, Expuso, siempre lo recordaré con mucho cariño. Sin duda alguna será no el cariño de todos nosotros. Me quedo con esas palabras, hijo mío, te dije por el buen camino. Un abrazo hasta el cielo, agregó a su sentida misiva. Por su parte, Lourdes González, quien en 2022 se comprometió con Norberto tras sus citas en el televisivo, lo halagó en una story. Él fue un gran ser humano. Con un corazón extraordinario, supo ser un buen compañero, padre y amigo incondicional, y con su carisma conquistó a todos los que le conocieron, afirmó. A lo largo de su participación en Enamorándonos Estados Unidos de América, Beto, como lo llamaban afectuosamente, se involucró en varios romances y estuvo en planes de casarse más de una vez. En febrero de 2022 se comprometió con Lourdes, durante la emisión del show, pero no informaron cuándo ni dónde ocurriría el enlace matrimonial y se desconoce si se concretó la boda.